Dios, que conoce el corazón humano, sabe también de sus necesidades. El ser humano necesita alegrarse, necesita celebrar, le urge descansar. Por eso el Señor también dio un mandamiento: celebrarás las fiestas, pero no solo para que le tributemos el honor que Él merece, sino también para que nosotros descansemos. Toda la religiosidad del pueblo de Israel giraba en torno al sábado. Hay que descansar, hay que exigir que descanse el ser humano. En la Iglesia Católica, por instrucción apostólica, trasladamos el descanso al día domingo, que hay que santificarlo. Es día de la Eucaristía, es día de la alabanza y de la oración a Dios, pero también es el día del reposo. Es necesario cuidar nuestras fuerzas. Una persona cansada pierde la alegría. Una persona cansada pierde su buen carácter y su buen ánimo. Yo considero que uno de los elementos que hacen daño a nuestras familias y hacen daño a la sociedad, por un lado, es el exceso de trabajo. Tengo que decir también que abundan las personas que no hacen nada, los perezosos. Ellos también hacen daño a la familia y hacen daño a la sociedad. El que descansa es porque ha trabajado. El que celebra y hace fiesta es porque ha entregado su vida al Señor. El día domingo es día de fiesta, día consagrado al Señor, día de la familia, tu día, porque es día del Señor. Lo que es de Dios es tuyo y lo que es tuyo es de Dios. Santificar las fiestas, expresar la alegría del corazón, vivir en plenitud nuestra capacidad de amar, eso es, santificarás al Señor el día de fiesta. Celebremos cada domingo mirando al cielo, pero también mirándonos a nosotros mismos. Es bueno celebrar. Cuando una fiesta está en exceso de alcohol o de otra diversión, la persona no descansa. Tenían razón los paganos cuando decían: después de la fiesta la pestilencia. Cuando no se descansa como Dios lo pide y como tu cuerpo, tu persona lo exige, no será ni un tributo a Dios ni un descanso para ti. Santificarás las fiestas, es decir, reservarás un día para el Señor, porque ese día del Señor es también para ti.